eternos héroes. Esta es la Universidad de Pimento. Sus iniciales son P.U. Pimento, you, oh sweet P.U. Thy fragrant odor scents the air. A pox on Yale, poo-poo Purdue. Pimento, you, my college fair. Los jóvenes más populares de... como decía, los jóvenes más populares de la universidad son los tres hermanos Dover. Jeremías, el más grande y fuerte del trío. Jacinto, el cerebro de los tres, un afamado ciclista, campeón de carreras cortas, orador distinguido y autor de 15.000 poemas. Y por último, Jonás, el más joven e inocente de los tres. En este momento, el inseparable trío se dirige a casa de la bella Aurora, una hermosa chica que es dueña del corazón de Jeremías. Los otros dos Dover solo son los eternos chaperones de su musculoso hermano. Con su acostumbrada puntualidad, los tres llegan a las 3 por la bella Aurora. ¡Viejo! 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 Y ahora parten felices a dar un paseo. Pero no todo es felicidad en el pueblo. Existe también una taberna donde los jóvenes descarriados gastan sus energías y su dinero ingiriendo bebidas embriagantes. Al pasar por ahí, nuestros héroes vuelven la cabeza con desprecio. Ellos lo ignoran, pero en la taberna se encuentra la persona que ha sido causante de 5 huelgas de la universidad, de 4 renuncias de rectores, del secuestro de 100 tranvías del servicio de transporte, la oveja negra, el fósil más notorio de la universidad, Humitos Ortiguín. ¡Maldición! ¡Los hermanos Dover! ¡Los odio! ¡Son unos traidores! ¡Van de paseo con la dueña de mi corazón! Hermosa y bella Aurora. ¡Oh, cómo la amo! No lo hago mal, ¿eh? ¡No soporto a los hermanos Dover! ¡Oh, cómo los odio! ¡Los aborrezco! ¡Ya los sueño! ¡Odio a los tres! ¡Se llevan a mi amada! ¡Cómo los odio! ¡No soporto! Pero vayámonos de este feo lugar y veamos en dónde están los Dover y Aurora. Los cuatro jóvenes se divierten sanamente jugando a las escondidillas. 2001, 2002, 2003, 2004... ¡Jeremías, ven acá! No, mejor acá, muchachos. No, mejor aquí. No, no, no. Mejor acá. Yo creo que... ¡Otra vez! ¡Vente, ven acá! ¡No! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Por aquí! ¡No, no, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Ven aquí! ¡No, por acá! ¡Ven acá! ¡Acá está mejor! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Yo sí! ¡Mejor! ¡Ven aquí! Los hermanos Dover. Entonces Aurora está sola e indefensa. ¿Saben lo que voy a hacer? La raptaré y nadie lo sabrá. ¿90? ¿99.891? ¿99.891?
Pobre Aurora encerrada a merced de ese maniático. Y nadie cerca para ayudarla. Un momento. ¿Quién es este? Parece un Boy Scout. Y resulta que sí lo es. Y allá va en menos de lo que dice... ¡Ayo, Silver! Telegrama para los muchachos Dover. De la manera más atenta les comunico las palabras de la bella Aurora. ¡Socorro! Dense prisa. Humitos la tiene prisionera. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Soy una inocente criatura que no puedo hacer nada para salvarme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ayúdenla! ¡Es una inocente criatura! ¡Ayúdenme a mí! Oh, Dora dear, sweet Dora dear, keep courage up and chin up high. The stalwart sons of hope you are here at hand to do or die. You, we offer you, yay, boom. Yo me encargo de este pillo. Yo me encargaré de ese pillo. ¡Yo me encargaré de ti, pillo! ¡Oigan qué valiente soy! ¡Muy bien, cobarde! ¿No quieres ponerte en pie? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que aún quieres pelear, eh! Y así dejamos ese pacífico y encantador pueblo. ¡Hasta luego! Dora dear, sweet Dora dear, keep courage up and chin held high. The stalwart sons of old Pew are here at hand to do or die. Pew, Pew, we're all for you. Yay, boo!